show de López. ¿Qué tal? Fíjate, me lava el carro, me limpia los pisos, me saca la basura para la calle, bueno, hace de todo. Además, vive en un cuartico aquí atrás. Pero no te preocupes, que él no entiende nada, pero nada de lo que estamos hablando. Él solamente habla la lengua de su tribu, es bien indio. Mira, ¿y de dónde lo sacaste? Lo compré. ¿Lo compraste? ¿Cómo que lo compraste, chico? Sí, se lo compré a un tipo que vino desde el Tamacuro. 1000 bolos pagué por él, pues. ¿Entiendes? Pero es un negocio redondo, fíjate. Yo no le pago sueldo, sino que cada quincena yo le doy, que sea un espejito, un collacito de colores, etcétera, ¿entiendes? Además, lo estoy civilizando. Cuando yo lo conocí, se la pasaba agarrando zancudos y se los comía. Ahora no. Después que yo lo eduqué, no se come un zancudo sin antes echarle sal. Mira, tú sabes cómo es la cosa. Tú eres un sinvergüenza, ¿oíste? Tú eres un desalmado. ¿Quién te ha dado a ti derecho para tener un esclavo, chico? No, vamos a ver, músico, yo no tengo esclavo. Ningún esclavo. Él se puede ir cuando quiera. Si quiere, se puede ir ahora mismo, pues. ¿Entiendes? Yo le doy casa, le doy comida y además le pago como a él le gusta. Yo no tengo ningún esclavo. Mira, tú, mira, yo no sé. Tú eres un explotador, tú eres un inmoral. Eres tú. ¿Ah? Él acepta todas esas cosas por su ignorancia. Mira, mírale a la cara. ¿Ah? Él acepta eso por ignorancia. Pero este señor que está aquí, este señor que está aquí, es más venezolano que tú y que yo junto. Para que lo sepas. Y es un hombre que merece cariño, que merece el afecto de todo el mundo. No lo que tú estás haciendo con él, chico, explotándolo. Oye, pero esto es horrible. Sinceramente, esto es increíble, chico. ¿Te parece? ¿Cómo que me parece, chico? ¿Cómo que me parece? Pero, un momentico, a lo mejor tú tienes razón, pero yo tampoco voy a perder mis reales. Yo pagué 1000 bolos por él, chico. Mira, vale, si es por la plata, vale. Si es por la plata, aquí están los reales, chico. La plata, no se hable más de ese asunto, chico. La plata, ahí tienes la plata. ¿Entiendes? Pero este hombre queda libre. Este hombre que está aquí queda libre. Hermano, venga para acá. Y no vayas a protestar ni a decir nada. Porque por mira, por Dios santísimo que te denuncio y te mando preso. Hermano, estás libre. No, 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 gracias. Ya yo vine almorzado ya. Mira, mira acá. Ven acá, vámonos. Mira, vergüenza tiene que darte. Vergüenza tiene que darte. ¡Pena tiene que darte! Tranquilo, ¿dónde pasa, mi caballo? Estás en tu casa. No hay ningún problema, tranquilo. Aguántate y voy a cerrar la puerta. Espérate un momentito. ¡María! Pasa adelante, pasa, pasa tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. ¡María! ¡Ya llegué, María! Yo, mi amor, mira, este es un indio. Lo compró Tiburcio por 1000 bolívares, pero se lo saqué. ¿Comprado? Lo compró tráfico de esclavos en 1982 en Venezuela. Esto es inaudito, esto es el acabose. Ah, pero agarré yo los 1000 bolos, toma, pácata, y me lo traje para acá. ¿Y qué vamos a hacer, mi amor, ahora? Busca uno que me pague 2000. ¿Qué va a hacer uno? ¡Papu papa! ¡Papu papa! ¿Qué es eso, papu papa, chico? No lo entiendo. ¡Papu papa! ¡Papu papa! No importa, dile que sí, síguele la corriente. Dile que sí, síguele la corriente. ¡Papu papa! Okay, ¡papu bien. Papa! Sí, hombre, sí, 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 papu papa. ¡Papu papa! Sí, sí, papu papa. ¡Papu papa! 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 ¡Respeta, no seas grosero! ¡Trabaja conmigo! ¡Papu papa! ¡Papu papa! ¡Mira, papu papa! ¡Mira, papu papa! ¡Mira, papu papa! ¡Tú te alcanzas ahí! ¡Papu papa! ¡Me va a dejar todo!